Sean bienvenidos al Seminario de Investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Isael Pérez Carrión y la bióloga María Paulette Castro Gil. El doctor Pérez Carrión cursó la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de maestría en Biología Celular y doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Xenobióticos del Instituto Nacional de Investigación Agronómica en Toulouse, Francia. Desde el 2008 colabora en la línea de investigación genómica de enfermedades hepáticas, englobando proyectos dirigidos a la investigación del cáncer de hígado, la cirrosis y las enfermedades crónicas del hígado, entre otros temas. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como una patente nacional, la descripción de novedosos biomarcadores del cáncer hepático y de métodos que optimizan la microdisección y captura láser con el análisis de expresión genética global. Ha publicado 30 artículos de investigación en revistas internacionales del más alto impacto, tales como Free Radical Biology and Medicine, Digestive Disease and Science, The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, entre otras. Así también ha publicado 4 capítulos de libro y dirigido 15 tesis, que incluyen 4 de doctorado, 4 de maestría y 7 de licenciatura. Desde 2012 es profesor acreditado de posgrados en el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, de la maestría y doctorado en Ciencias Biológicas también en la UNAM, de la maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas E, adscrito al Laboratorio de Enfermedades Hepáticas del INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2. Por su parte, la bióloga María Paulette Castro Gil cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Es candidata al grado de doctora en ciencias en el posgrado en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus estudios ha realizado diversas estancias de investigación nacionales e internacionales, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Padova en Italia. Es coautora de 2 artículos publicados en revistas internacionales y actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre la caracterización molecular de nódulos pretumorales mediante microdisección láser y secuenciación de transcriptoma en el Instituto Nacional de Medicina Genómica bajo la asesoría del doctor Julio Pérez Carrión. Demos la bienvenida a nuestros invitados. Buenos días. Es un enorme placer presentar desde el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Por supuesto, se extraña a la comunidad del instituto y, sin embargo, tenemos la posibilidad a través de redes sociales de llegar a un auditorio mayor, por lo cual les agradezco su atención y el haberse conectado. Como verán, esta presentación estará enfocada a hablar de un órgano, el hígado, y de las principales patologías que lo afectan. El hígado es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo. Tiene una variedad de funciones metabólicas, entre ellas endocrinas, exócrinas, es el productor de la bilis, y a través de esta bilis suele eliminarse una gran cantidad de sustancias tóxicas que afectan nuestro cuerpo. Y así, de esa forma, metaboliza sustancias tóxicas, endógenas también de la sangre. Es un órgano sumamente vascularizado y algo que es muy sorprendente es su gran capacidad regenerativa. Fíjense, hay procedimientos de trasplante hepático donde un donador vivo puede donar hasta un 50% de su hígado y lo impresionante es que en tan solo 2 meses ese hígado se puede regenerar en el paciente donante. Este fenómeno de regeneración de un órgano, pues por supuesto nos hace recordar a otros vertebrados que son capaces de regenerar miembros como los ajolotes, sus extremidades. Los seres humanos desafortunadamente no podemos regenerar ese tipo de partes del cuerpo, quizá la excepción es el hígado con su gran capacidad regenerativa. Este fenómeno se ha estudiado con mayor detalle en roedores, ratas y ratones, donde al contener hígados lobulados es posible escindir 2/3 partes del hígado y el remanente proporción de tejido
inicia un proceso de regeneración, iniciando con la proliferación de los hepatocitos, y lo sorprendente es que en tan solo 10 a 14 días se recupera la masa hepática, y es sorprendente también que en el momento en que alcanza el volumen original del hígado se detiene la proliferación celular. Sin duda ya hay varios mecanismos moleculares muy interesantes por comprender. Como decía, la principal célula que arranca el proceso de regeneración son los hepatocitos durante los procedimientos de hepatectomía parcial. Sin embargo, hace algunas décadas se descubrió que una sustancia tóxica, el 2-acetilaminofloreno, era capaz de bloquear la proliferación de hepatocitos. Cuando esta sustancia se administró bajo el procedimiento de hepatectomía parcial, se encontró un fenómeno que, no obstante bloqueando la proliferación de hepatocitos, el hígado podía regenerarse a través de otras células. En aquel momento les llamaron células ovales, son como las que ustedes ven abajo a la derecha, y después se fue descifrando que también en el ser humano existen y se fueron denominando como células progenitoras del hígado o células progenitoras hepáticas. Estas células tienen el potencial para diferenciarse en dos tipos celulares, los hepatocitos y también los colangiocitos, que conforman los conductos biliares. Lo que vemos a la derecha son un experimento en roedores, donde en una regeneración hepática en presencia de 2-acetilaminofloreno, el hígado se regenera y forma grupos importantes de células progenitoras que se pueden distinguir con la marca de gamma-glutamiltranspeptidasa. A nivel microscópico, ¿dónde las encontramos? Miren, esa caricatura de abajo a la izquierda ilustra las placas de hepatocitos en una estructura que denominamos lobulillo hepático. La sangre fluye de los tractos portales, de la vena porta y la arteria hepática, hacia la vena central a través de sinusoides. Y lo que quiero resaltar es que en las placas de hepatocitos son las productoras de bilis, y esta bilis fluye en sentido contrario en canalículos biliares hasta el conducto biliar. Entre este límite en donde forman los colangiocitos y los hepatocitos se encuentra el canal de Hering, y ahí es donde encontramos pequeña proporción de células progenitoras. No obstante la enorme capacidad regenerativa del hígado, las células agotan su capacidad para regenerarlo. Y ahí es donde entramos a los aspectos patológicos. Cuando hay un importante daño hepatocelular, sea por el consumo excesivo de alcohol, sea las mismas infecciones crónicas como la hepatitis viral tipo B o tipo C, el consumo de alimentos contaminados con hepatotóxicos como las aflatoxinas, las nitrosaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como en algunas enfermedades donde se acumula hierro o cobre, enfermedades hereditarias donde funcionan mal algunos genes por mutaciones, el fenómeno es exactamente el mismo. Ocasionan la muerte de hepatocitos, daño hepatocelular, hasta un punto que se agota la capacidad regenerativa, los hepatocitos se están sustituyendo por tejido conectivo de cicatrización y inicia el proceso denominado fibrosis. La fibrogénesis culmina en la etapa de cirrosis, donde el hígado va perdiendo sus funciones primordiales. Y desafortunadamente en México la mortalidad por cirrosis tiene un enorme impacto, estando a veces en la segunda posición, tercera posición, pero en las primeras cinco posiciones en términos de mortalidad por enfermedades en general. La patología no termina ahí. El 3 a 5% de los pacientes con cirrosis adicionalmente desarrollan cáncer de hígado. Tal es la asociación entre este tipo de cáncer con la cirrosis que el 80 a 90% de los pacientes con cáncer de hígado adicionalmente tienen cirrosis o alguna otra patología crónica del hígado. Como esta gráfica con datos del año pasado de GloboCan ilustra cómo la mortalidad por cáncer de hígado ocupa la segunda posición a nivel mundial. Lo que resalto es que mientras para otros cánceres la incidencia anual es muy alta y la mortalidad no tan alta como la incidencia, para el caso del cáncer de hígado casi tiene cifras similares, lo que resalta un alto índice de letalidad. En México el panorama tampoco es alentador, en mortalidad ocupa la sexta posición, también con un alto índice de letalidad. ¿Cómo entendemos la elevada mortalidad por cáncer de hígado? Y en esta tabla ilustramos que efectivamente, de acuerdo a cómo se está realizando el diagnóstico y la clasificación, desde muy temprano hasta avanzado, pues se va limitando la sobrevida de los pacientes. Existen tratamientos farmacológicos en las etapas intermedias avanzadas de la enfermedad, como el sorafenib, ofrecen sobrevida de meses a los pacientes, sin embargo, no logran ser curativos. El fenómeno es que
las células del cáncer de hígado tienen un fenotipo sumamente resistente a las drogas antitumorales, utilizan mecanismos de una vía de señalización NRF2 que estudiamos en nuestro grupo de laboratorio, y por eso es que consideramos que es loable entender lo que ocurre en las etapas iniciales, donde las opciones de tratamiento curativo son más eficientes. A través de resección quirúrgica es posible de remover los tumores cuando son en pequeñas cantidades y de tamaños discretos. De ahí que resaltamos que es valioso identificar nuevos biomarcadores tempranos para un diagnóstico oportuno de la enfermedad. ¿Cómo se desarrolla el cáncer en los pacientes que tienen cirrosis? Como les decía, a pesar de la diversa naturaleza de los factores de riesgo, el alcohol o los virus o las sustancias tóxicas, el común denominador es el daño hepático crónico. Y de ahí ocurren dos fenómenos: que los hepatocitos caen en un arresto del ciclo celular, pierden su capacidad regenerativa a través de un proceso, el acortamiento del telómero. Recordemos, el telómero son las secuencias de ADN que flanquean los cromosomas y en cada ciclo celular se van acortando hasta que se pierde la capacidad regenerativa y proliferante de las células. Así, los hepatocitos quedan encapsulados en forma de nódulos sin la capacidad de regenerar el hígado. Por otro lado, otro fenómeno importante ocurre. Es la activación de unas células, las células estrelladas del hígado, que suelen caracterizarse por acumular vitamina A en el citoplasma de las células, así se puede identificar en el hígado, y cuando se activan por procesos de daño hepático se convierten en fibroblastos y estas células proliferan mucho y producen grandes cantidades de tejido conectivo, colágenas, lamininas, tenancinas, una gran variedad de proteínas que forman septos de fibra y encapsulan a los hepatocitos en forma de nódulos. Cuando hay mutaciones en las células, el mismo acortamiento del telómero ocasiona inestabilidad de los cromosomas. Algunas células logran salir del arresto del ciclo celular, reactivan telomerasa y proliferan, primero formando la lesión pretumoral que se describe en patología como nódulo displásico y posteriormente este tipo de células puede progresar hacia un carcinoma hepatocelular. ¿Qué sabe? Fíjense que la genómica ha contribuido enormemente en las características o alteraciones moleculares que este tipo de cáncer presenta. Hay una gran variedad de estudios y que quizá reúne la mayor cantidad de análisis es la red de investigación del genoma del cáncer. En poblaciones muy grandes han analizado datos de secuenciación, de expresión de genes, de datos epigenéticos, proteómicos. Sin duda se han visualizado varias vías de señalización y procesos importantes para entender cómo se comporta la lesión neoplásica. A tal nivel que actualmente podemos clasificar el cáncer de hígado en dos tipos, el altamente proliferativo y el poco proliferativo. Desafortunadamente, el altamente proliferativo se caracteriza por ocasionar un desenlace desfavorable para los pacientes con poca sobrevida. Una característica de estos tipos de cáncer es la expresión de marcadores de células progenitoras, entre ellos la alfa-fetoproteína que ha sido clásicamente utilizada como marcador diagnóstico. Pero actualmente otros marcadores progenitores se están demostrando. Tal es el ejemplo de la citoqueratina 19, que más adelante Paulette explicará la relevancia clínica que tiene. Sin embargo, hay varios aspectos por descubrir en investigación. Esta diapositiva la explico de derecha a izquierda porque quiero ilustrar que a pesar de que tenemos alto conocimiento en las etapas avanzadas de la enfermedad, ahora necesitamos regresar a entender qué es lo que ocurre con la lesión temprana, con los tumores tempranos y más aún con los nódulos displásicos donde hay ventanas de desconocimiento enorme. En nuestro grupo tenemos claro que investigando estas alteraciones moleculares primordiales podemos establecer mecanismos oncogénicos que nos ayuden a entender la enfermedad, también delinear biomarcadores tempranos que pudieran contribuir en el diagnóstico oportuno de la enfermedad y, por supuesto, ¿por qué no pensar en inhibición farmacológica y delinear blancos terapéuticos? Otra pregunta muy importante de debate actual es conocer cuál es la célula o las células que originan y dan inicio al carcinoma hepatocelular. Tradicionalmente es abundante la literatura que muestra cómo los hepatocitos pueden padecer el proceso de carcinogénesis, volverse cancerosas y a través de procesos de diferenciación volver a expresar marcadores de células progenitoras. Ejemplo, citoqueratina 19 o la misma gamma glutamil transferasa.
La hipótesis adicional ha sido que la célula progenitora juegue un papel importante en el proceso de carcinogénesis y manteniendo los marcadores progenitores, la célula progrese hacia una célula cancerosa. Para abordar esta pregunta, nosotros en el laboratorio hemos recurrido a modelos experimentales, en rata principalmente, también solemos trabajar con ratón, donde usamos carcinógenos químicos que permiten recapitular los procesos patológicos que padecen los seres humanos, que padecemos los seres humanos. Por el tratamiento con dietilnitrosamina podemos ocasionar un daño crónico. Si lo administramos en varias ocasiones, este daño hepatocelular se vuelve crónico y recapitulamos los procesos de fibrogénesis, la formación de nódulos. Esto es muy claro en la semana 12 y si el modelo progresa en la semana 18 solemos ubicar carcinomas hepatocelulares de tipo multinodular, como ilustramos aquí en esta caricatura. Sin embargo, nos preguntamos, sabemos que en el hígado las células progenitoras están en una muy mínima proporción alrededor de los tractos portales. ¿Qué ocurriría si incrementamos la proporción de estas células progenitoras? Y lo podemos hacer experimentalmente agregando al protocolo el 2-acetilaminofloreno, que recordemos inhibe la proliferación de hepatocitos. Y este es el experimento patológico que analizamos. Vean, desde aquí ya podrán visualizar las diferencias entre estos dos protocolos, el de dietilnitrosamina que ha sido claramente establecido en la literatura y donde se sabe a la semana 12 se predomina la cirrosis, en la semana 18 múltiples tumores en el hígado y en el experimento agregando 2-acetilaminofloreno, ustedes notarán que desde la semana 12 los tumores aparecen muy claramente en el hígado y se exacerban notablemente en la semana 18. Adicional a ello, registramos un incremento en la masa hepática, una hepatomegalia, muy claramente distinguida en la semana 12, que puede reflejar el crecimiento de los tumores y también los procesos de inflamación. La presencia de tumores, adicionalmente, se puede medir con marcadores. Y aquí ustedes observarán en la parte superior secciones de hígado donde detectamos la enzima gamma-glutamiltransferasa y vean que comparativamente entre el modelo DEN y el de DEN-acetilaminofloreno podemos distinguir los nódulos más grandes desde la semana 6, es decir, aceleramos el proceso como por 6 semanas. Esto se cuantifica, medimos la cantidad de nódulos, sus tamaños, sus dimensiones y estadísticamente es soportado el aumento de nódulos en este protocolo. Cuando usamos otros marcadores como prostaglandina reductasa 1, un marcador que nosotros describimos, vean los nódulos más grandes que se forman en el hígado. Lo mismo ocurre con el marcador glutationes de transferasa P. También nos preguntamos cómo podemos explicar ese incremento exacerbado de tumores y utilizando un marcador de células que proliferan, KI67, vean la gran cantidad de células que tienen núcleos positivos a este marcador por microscopía de fluorescencia. Esto se cuantifica y logró una diferencia estadísticamente significativa en la semana 12. Adicionalmente, Polet analizó la presencia de marcadores de células progenitoras, citoqueratina 19 y CD90, en el hígado sano suelen estar en muy pequeñas cantidades alrededor del tracto portal, pero en procesos patológicos vean cómo en el protocolo de dietilnitrosamina aumentan gradualmente ambos, pero en el protocolo donde se agregó 2-acetilaminofloreno, esta aparición de células progenitoras es muy notoria desde la semana 6. Adicionalmente, en el hígado completo de estos protocolos experimentales, analizamos la expresión genética global utilizando microarreglos de ADN, por lo que agradecemos a la unidad de microarreglos del IMGEN, que siempre ha sido muy eficiente en sus resultados. Vean en este análisis de componente principal cómo el protocolo de dietilnitrosamina, en función del tiempo, va generando una expresión genética global diferente. Y muy diferente es también el protocolo de DEN-acetilaminofloreno que se comporta en lo global en otra posición. De aquí resaltamos que desde esta es la semana 6 y aquí la semana 12 y 18 se empalman, mostrándonos quizá que la presencia de alteraciones genéticas logra un máximo desde la semana 12. Adicionalmente, hemos seleccionado aquellos genes que, de acuerdo a la literatura, se han publicado como marcadores de células progenitoras. Y esto es lo que vemos en el heat map de la derecha, un listado de 30 genes considerados de marcadores progenitores, y es de resaltar que respecto del hígado sano, con una baja expresión de estos marcadores en color azul, el protocolo de DEN-acetilaminofloreno
incrementa muy notablemente la expresión de estos marcadores desde la semana 6, 12 y 18. Así hemos llegado a la conclusión que cuando enriquecemos la población de células progenitoras y la retamos a carcinógenos químicos como la dietilnitrosamina, favorecemos a las células progenitoras y aceleramos el proceso del desarrollo del cáncer, al menos por 6 semanas. Las aplicaciones de este nuevo protocolo de patocarcinogénesis, pues consideramos que pudieran ser útiles para identificar nuevos biomarcadores del cáncer y también para probarlo en procedimientos antitumorales, en modelos preclínicos y probar si alguna de estas sustancias nuevas puede ser eficiente para eliminar este tipo de tumores. A continuación, Paulette Castro-Gil les explicará más aspectos sobre las características de las células progenitoras. Muy bien. Ok. Lo que nos presentó el doctor Julio hasta el momento ilustra los cambios de expresión que suceden en todo el hígado en un proceso de patocarcinogénesis. Sin embargo, cuando vemos esta serie de fotografías de hígados sometidos al mismo proceso de patocarcinogénesis, salta a la vista lo siguiente. En la etapa displásica, a las 12 semanas de tratamiento, podemos ver en la superficie de los hígados nódulos únicos que se asoman ahí en la superficie. A las 18 semanas, en la etapa tumoral, esto se mantiene. Entonces, al ver estas fotografías, nos surge la siguiente pregunta. ¿Todos los nódulos displásicos o tumorales son iguales? Y la respuesta es no. La literatura nos dice que el carcinoma hepatocelular es un tumor con una heterogeneidad intertumoral alta y con una heterogeneidad intratumoral característica. Ahora, ¿qué características tienen los tumores más agresivos? Tomando en cuenta los resultados que nos presentó el doctor Julio, podemos decir que los tumores positivos a marcadores progenitores tienden a ser más agresivos. Entonces, ¿cuáles son los cambios de expresión vinculados a un fenotipo específico de nódulos displásicos y tumorales? Bueno, esto se puede responder o se ha intentado responder durante algunos años. Este trabajo que lo realizó Hoshide en el 2009 nos muestra que él logró identificar 3 subtipos de carcinoma hepatocelular, divididos en gran manera en su agresividad. Podemos ver que hay tumores más agresivos y tumores menos agresivos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues principalmente que los tumores más agresivos expresan marcadores de origen progenitor, como alfa-fetoproteína y citoqueratina 19. Esto nos llevó a plantearnos un objetivo principal, que fue describir los perfiles de expresión genética de los nódulos positivos a 2 marcadores progenitores, GGT y citoqueratina 19, tanto en las etapas displásicas como en las etapas tumorales de un proceso de patocarcinogénesis química. Esto nos presentó un reto, el cual fue llevado a cabo gracias a la actividad enzimática de una enzima, la gamma-glutamil transferasa. La gamma-glutamil transferasa, o GGT, es una enzima que está anclada en las membranas de células específicas del hígado, como las células ovales o progenitoras que nos explicó el doctor Julio, y los colangiocitos. No se expresa en hepatocitos en condiciones normales. La GGT tiene como sustrato al glutatión, la molécula antioxidante por excelencia de las células. La GGT va a escindir en el enlace gamma-glutamil de esta molécula y va a dejar libre los 3 aminoácidos que la conforman. De esta manera, la célula va a poder sintetizar de nuevo esta molécula antioxidante. Es importante que les mencione que la sobreexpresión de la GGT se ha detectado en diversos carcinomas y también se ha definido como una expresión constitutiva de nódulos hepáticos en carcinogénesis experimental. Ahora, quisiera comentarles que una integrante de nuestro grupo de investigación, la doctora Julia Esperanza Torres Mena, logró hacer uso de esta actividad enzimática específica de la GGT y con el uso de sustratos específicos logró llevar a cabo una histoquímica
cuya reacción generaba un precipitado rojo sobre las células que expresan a la gamma glutamil transferasa. Esto nos permitió o le permitió a la doctora obtener lesiones hepáticas específicas a la GGT de forma precisa mediante la microdisección láser. La microdisección láser es un microscopio acoplado a un robot que va a emitir un láser y esto va a permitir obtener las células de interés. En esta imagen se puede observar claramente cómo aquí había un nódulo hepático positivo a la gamma glutamil transferasa y fue obtenido mediante microdisección láser. Muy bien, tomando en cuenta todos estos antecedentes, nosotros nos planteamos los siguientes métodos para llegar a nuestro objetivo principal. Llevamos a cabo el modelo de cirrosis y cáncer que solamente administra dietilnitrosamina de forma semanal y buscamos los nódulos tanto en etapas displásicas como en etapas tumorales que fueran positivos a la GGT y a citoqueratina 19. En esta sección hepática podemos ver nódulos, múltiples nódulos positivos a la GGT. Sin embargo, cuando hacemos una inmunofluorescencia en el mismo tejido, podemos ver que no todos los nódulos expresan citoqueratina 19. Quiere decir que este modelo nos está recreando la heterogeneidad característica del carcinoma hepatocelular. Una vez detectados y rastreados estos nódulos de interés, pues los obtuvimos mediante microdisección láser. Esto se puede ver muy bien en esta serie de fotografías. Vean aquí un tumor positivo a la GGT, que también es positivo a citoqueratina 19, y el tejido remanente después de haberlo obtenido mediante microdisección láser. Estos nódulos displásicos y tumorales que fueron obtenidos de forma tan específica fueron sometidos a un experimento de secuenciación de transcriptoma. Los resultados fueron sometidos a un análisis de enriquecimiento para ver qué vías metabólicas estaban desreguladas desde etapas displásicas hasta tumorales de estos nódulos fenotipo específicos. Ok, la primera pregunta que nos hicimos y que quisimos contestar fue si realmente estábamos tratando con dos etapas del proceso hepatocarcinogénico. Entonces, les recuerdo, aquí solamente estamos utilizando el modelo de cirrosis y cáncer, donde solamente se utiliza la dietilnitrosamina. Podemos ver que la hiperplasia y la displasia se encuentran desde las 12 semanas y también a las 18 semanas. Sin embargo, vean ustedes cómo las células tumorales bien diferenciadas o moderadamente diferenciadas solamente se expresaron a las 18 semanas de tratamiento, es decir, en la etapa neoplásica. El proceso de fibrosis también tuvo cambios. Estaba bien asentado a las 12 semanas de tratamiento, pero hubo un aumento a las 18 semanas de tratamiento. Estas características histológicas se pueden observar de mejor manera en esta serie de fotografías de hematoxilina eosina. En la primera fila les muestro un lobulillo hepático que, como mencionó el doctor Julio, es la unidad funcional del hígado. Podemos ver en el acercamiento del recuadro negro de su lado derecho cómo la trabécula hepática está formada por una monocapa de hepatocitos y no hay cambios citológicos importantes en las células. Sin embargo, a las 12 semanas podemos comenzar a ver la aparición de nódulos displásicos y en el acercamiento podemos ver que la trabécula hepática se perdió por completo y también existen ya cambios citológicos importantes. A las 18 semanas lo que ocurre es la aparición de múltiples nódulos hepáticos circundados por septos de fibra señalados en las fotografías con flechas negras. En el acercamiento se ve mucho más evidente la pérdida de la trabécula hepática y los cambios citológicos propios del proceso hepatocarcinogénico. El proceso de fibrosis fue abordado con la ayuda del doctor Edgar Crouch y de la doctora Rosa María Salgado del Instituto Nacional de Rehabilitación mediante la tinción de Gerovici. La tinción de Gerovici tiene como objetivo detectar dos colágenas al mismo tiempo. La colágena tipo 1, que en esta tinción se ve rosa, y la colágena tipo 3, que en esta tinción se ve azul. Entonces, podemos ver que la colágena tipo 1 se encuentra principalmente en las venas, en la vena central del hígado, y la colágena tipo 3 rodeando los colangiocitos.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de colágena? La colágena tipo 1 es una colágena mucho más rígida y está vinculada a procesos de cicatrización crónicos o maduros. A las 12 semanas de tratamiento podemos ver que la colágena tipo 3 rodea múltiples nódulos hepáticos. Y a la semana 18 podemos ver la aparición de la colágena tipo 1. Esto se ve gracias a la combinación de la colágena tipo 1 en rosa y la colágena tipo 3 en azul. Tenemos una tinción moradita. Estos cambios pues, los pudimos graficar y podemos ver claramente que a las 18 semanas el porcentaje de tejido fibrótico en el hígado alcanza casi hasta el 25%. Ahora, esto nos está diciendo que se está llevando a cabo la activación de células estelares. Les recuerdo, como nos comentó el doctor Julio, las células estelares o estrelladas tienen como principal función ser el reservorio de vitamina A del órgano. Cuando estas células se activan, en respuesta al daño crónico hepático, las células estrelladas pierden el reservorio de vitamina A y por ende sus derivados como ácido retinoico, y comienzan a depositar proteínas propias de matriz extracelular, como las colágenas que les comenté anteriormente. Otro resultado que nosotros obtuvimos o que observamos fue que la proporción de nódulos positivos a la GGT y a citoqueratina 19 es la misma en la etapa displásica y en la etapa tumoral, lo cual nos habla de una capacidad de progresión de este tipo de nódulos. A las 12 semanas podemos ver que por centímetro cuadrado existen 24 nódulos positivos a la GGT y de estos solo 6 son positivos a citoqueratina 19, representando un 21%. A las 18 semanas, por centímetro cuadrado, encontramos 18 nódulos positivos a la GGT y de estos solo 4 también expresaron citoqueratina 19, siendo un 19%. Como podemos ver, los porcentajes entre etapas de carcinogénesis de los mismos tipos de nódulos no cambiaron. Ahora, algo que llamó nuestra atención es que a las 12 semanas había más nódulos. Sin embargo, el tamaño de estos era muy pequeño, 4 milímetros cuadrados, mientras que a las 18 semanas encontramos nódulos de hasta casi 2 milímetros cuadrados. Ok, en esta serie de fotografías les muestro el proceso de obtención de estos nódulos. Nódulos positivos a la GGT a las 12 semanas, también positivos a citoqueratina 19 y obtenidos por microdisección láser. A las 18 semanas esto es mucho más evidente gracias al tamaño de los nódulos positivos a GGT, citoqueratina 19 y el remanente del tejido después de haberlos obtenidos mediante microdisección láser. Una vez obtenidos los nódulos displásicos y tumorales mediante microdisección láser, llevamos a cabo un experimento de secuenciación de transcriptoma en la unidad de secuenciación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. ¿Cuáles son los resultados de este experimento? Bueno, primero hicimos un análisis de expresión global. Aquí les muestro en este gráfico de análisis de componentes principales la similitud o diferencia entre las muestras. Podemos ver que en un extremo del gráfico, las muestras provenientes de hígados que no fueron tratados con el carcinógeno se agrupan en un extremo, como les mencioné. Y en el otro extremo están las lesiones displásicas y tumorales. Esto nos dice que estas lesiones nodulares son diferentes al hígado normal. Esto se puede ver de otra forma, pero es coherente con lo anterior en este dendrograma. Podemos ver en esta rama las secciones de hígado normal obtenidas y cómo en la otra rama se agrupan tanto lesiones displásicas como tumorales. Después, llevamos a cabo un análisis de expresión diferencial, donde encontramos que a las 12 semanas de tratamiento existen 585 genes diferencialmente expresados, 231 a la alza y 354 a la baja. A las 18 semanas encontramos 632 genes diferencialmente expresados, 286 genes a la alza y 346 a la baja. El diagrama de Venn nos muestra cómo más de la mitad de estos genes diferencialmente expresados se comparten entre etapas de hepatocarcinogénesis, es decir, 438 genes estuvieron diferencialmente expresados a las 12 semanas y se mantuvieron así hasta las 18 semanas. Estos genes fueron sometidos a un análisis de enriquecimiento y donde vimos
las vías metabólicas que estaban desreguladas. Aquí les quiero atraer la atención a tres resultados que vimos. La primera, aquí muestro 22 vías metabólicas desreguladas, de las cuales 6, un actor principal es el receptor de retinoides. El otro resultado que obtuvimos y que llamó nuestra atención fue la activación de células estelares o células estrelladas. ¿Por qué llamó nuestra atención? Porque según nosotros solamente habíamos obtenido tumores sin septos de fibra. Sin embargo, buscando en la literatura, vimos que los tumores positivos a citoqueratina 19 tienen estroma fibrótico dentro de ellos. Y posteriormente vimos que la vía de NRF2 también estaba desregulada. Validamos los marcadores que utilizamos para obtener nuestros nódulos, GGT y citoqueratina 19, y vemos que los dos tienen una tendencia a la sobreexpresión a las 12 semanas, que es estadísticamente significativa a las 18 semanas. Posteriormente, evaluamos la expresión relativa de otro marcador de origen progenitor, que es SOX9, el cual tuvo el mismo comportamiento. A las 12 semanas, tuvo una tendencia a la sobreexpresión y a las 18 semanas esta tendencia se hizo estadísticamente significativa. Entendemos que estos son datos provenientes de un modelo experimental murino. Entonces, lo que hicimos fue comparar la expresión de este gen con los datos que tiene TCGA de tumores hepáticos de origen humano. TCGA tiene información de aproximadamente 396 tumores de origen humano. Entonces, en esta gráfica de sobrevida, lo que podemos ver es que la sobreexpresión, en rosita o morado, como ustedes lo vean, de SOX9 está vinculada a una menor sobrevida del paciente a que si tuviera una subexpresión de SOX9, lo cual concuerda con nuestros resultados. También evaluamos a CAR3, el cual fue el gen con menor expresión en nuestros datos de transcriptoma. Podemos ver que la subexpresión de CAR3 fue estadísticamente significativa desde las 12 semanas y el comportamiento en los tumores hepáticos de origen humano es el mismo. Posteriormente, validamos si la vía de NRF2 estaba desregulada en nuestros nódulos displásicos y tumorales. Y podemos ver que 6 genes blanco de este factor de transcripción de NRF2 tuvieron una sobreexpresión desde las 12 semanas hasta las 18 semanas, lo que nos quiere decir que sí, efectivamente la vía de NRF2 está activa. Por otra parte, quisimos evaluar al otro actor estrella, el receptor de retinoides. Vimos que el receptor de retinoides tenía una tendencia a la subexpresión cuando evaluamos su expresión relativa. Sin embargo, esto es congruente con nuestros datos de transcriptoma porque el receptor de retinoides no alcanzó a ser estadísticamente significativo en transcriptoma. Posteriormente, evaluamos el citocromo 12.1, que también está vinculado a la vía del receptor de retinoides, el cual tuvo una subexpresión estadísticamente significativa desde las 12 semanas. Y después evaluamos la expresión relativa de 2 genes regulados directamente por el receptor de retinoides. El Solute Carrier 27A5, que es un transportador de ácidos grasos de cadena larga, el cual tuvo una subexpresión a las 12 semanas que se volvió estadísticamente significativa a las 18 semanas. Cuando comparamos estos datos con tumores hepáticos de origen humano, vemos que los tumores hepáticos de origen humano con una subexpresión del Solute Carrier 27A5 tienen una tendencia o tienen una menor sobrevida. Los pacientes con estos tipos de tumor tienen una menor sobrevida que los pacientes con tumores que sobreexpresan al Solute Carrier. Después evaluamos la expresión del activador de ácidos grasos de cadena larga, el cual también tuvo una subexpresión desde las 12 semanas, que se volvió estadísticamente significativa a las 18 semanas. Y al comparar estos datos con tumores de origen humano, vemos que también existe una tendencia a que los pacientes con tumores que con una subexpresión del activador tienen una menor sobrevida. Ok. ¿Cuál es la relación entre NRF2 y el receptor de retinoides? Bueno, esto se puede contestar con la estructura de NRF2.
Este esquema, bastante lineal, nos muestra los dominios de NRF2. Y vean ustedes cómo NRF2 tiene un dominio específico de unión para el receptor de retinoides. Entonces, en condiciones fisiológicas, NRF2 que logra internalizarse al núcleo y posicionarse en los elementos de respuesta antioxidante, va a ser correprimido por el receptor de retinoides alfa, en este caso porque es la isoforma que más se expresa en el hígado. Y por ende no va a transcribir todos los genes blanco de NRF2 y esta maquinaria antioxidante que va a dar ventajas a las células cancerígenas. Sin embargo, cuando el receptor de retinoides no está activo, NRF2 se posiciona sobre los elementos de respuesta antioxidante y comienza la transcripción de toda la maquinaria antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos nódulos displásicos y tumorales GGT y citocreatina 19 positivos? Muy bien, en condiciones fisiológicas, de nuevo, el receptor de retinoides estará llevando a cabo la transcripción de genes como el solute carrier 27A5 y el activador de ácidos grasos de cadena larga, y al mismo tiempo va a estar reprimiendo la transcripción de genes blanco de NRF2, los aquí enlistados y también valorados por PCR en tiempo real. Sin embargo, cuando el daño crónico hepático tiene lugar, esto va a dar como resultado el arresto proliferativo de los hepatocitos, como nos lo explicó el doctor Julio. Esto, a su vez, tendrá como consecuencia la activación de las células estelares, que como ya nos explicó el doctor Julio, su principal característica es la reserva de vitamina A que tienen. Entonces, cuando se activan las células estelares, perderán el reservorio de vitamina A que tienen y por ende los derivados de esta vitamina A como el ácido retinoico y los retinoides. Entonces, lo que tendremos es la no activación del receptor de retinoides, por ende la no transcripción del solute carrier 27A5 y del activador de ácidos grasos y la no correpresión de NRF2 que llevará a cabo la transcripción de toda esta maquinaria antioxidante que dará ventajas a las células cancerígenas. Esto nos lleva a la perspectiva de que los modelos animales sí nos están siendo útiles para obtener información precisa de nódulos con un fenotipo específico para obtener biomarcadores en etapas tempranas y también posibles tratamientos para esta enfermedad. Bueno, queda por agradecer a nuestro grupo de investigación que está dirigido por el doctor Julio, gracias al doctor Jaime, a la química Deli y a los estudiantes que conformamos este grupo, muchísimas gracias. También a los investigadores colaboradores, principalmente a la doctora Julia Esperanza Torres Mena, cuya aportación es vital en esta investigación. Al maestro en ciencias Armando Cruz Rangel, al maestro en ciencias José Luis Cruz Colín y al doctor Osvaldo Antonio Reséndiz. También queremos agradecer a otros investigadores, al doctor Saúl Villa Treviño, Javier Camacho, la doctora Victoria Chagoya, la doctora Vilma Maldonado por sus increíbles críticas constructivas a mi trabajo de investigación principalmente, la doctora Angélica Gutiérrez de la UAM Xochimilco, el doctor Edgar Croch y la maestra en ciencias Rosa María Salgado, que gracias a ellos logramos llevar a cabo la microdisección láser y la tinción de Gerovici, el doctor Luis del Pozo y el doctor Ricardo Sánchez Rodríguez, que está en la Universidad de Padova en Italia. Muchísimas gracias por su contribución significada, muy significativa. Y también queremos dar gracias a los fondos que han permitido esta investigación, el Fondo FOSIS, Fondo Ciencia Básica, Fondo Cátedras de CONACYT, Ciencia de Frontera también de CONACYT, y al personal de las unidades de alta tecnología de aquí del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Todo nuestro trabajo ha sido hecho en este instituto y damos muchísimas gracias a ellos. Y pues también agradecer o hacer conciencia de la vida de los animalitos que utilizamos para hacer este trabajo de investigación. Somos muy conscientes que tenemos vidas en nuestras manos y tratamos de sacar el mayor provecho de estos animalitos. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, aquí estamos. Uh-huh.
Ok. Tenemos una pregunta que voy a parafrasear. ¿A qué se debe que aumenten la población de células progenitoras cuando ponemos 2-acetilaminofloreno? Bueno, voy a contestar esto y si me falta algo, el doctor Julio me dirá. El 2-acetilaminofloreno es un fármaco, es un carcinógeno que tiene como que es metabolizado principalmente en los hepatocitos gracias a toda la maquinaria del citocromo 12.1, del citocromo 450. Cuando es metabolizado, las células, tras el metabolito de este 2-acetilaminofloreno, las células, los hepatocitos, pues entran en un arresto proliferativo. O no sé si se mueren. ¿Se mueren los hepatocitos? No, entran en un arresto proliferativo. Disculpen ustedes. Y entonces las células, recuerden que las células ovales o las células progenitoras, un mecanismo de activación es cuando los hepatocitos ya no están proliferando. Entonces la célula progenitora va a sentir que el hepatocito ya no está proliferando y entonces se van a activar con el fin de seguir con este proceso regenerativo hepático. Entonces el 2-acetilaminofloreno es un mecanismo químico para enriquecer la población de células progenitoras hepáticas. No tenemos experimento. Ay, disculpen. Ok. La activación de NRF2 está ligada a mecanismos de autofagia en otros modelos. La pregunta es si hemos buscado nosotros autofagia o mecanismos de autofagia en nuestros modelos. La respuesta es que experimentalmente nosotros no hemos hecho experimentos relacionados con la autofagia. Sin embargo, cuando buscamos en la bibliografía, vemos que los nódulos displásicos positivos a citoqueratina 19 tienen la vía de autofagia superprendida. Y pues como podemos ver en nuestros datos, los nódulos displásicos positivos a citoqueratina 19 también tienen la vía de NRF2 activa. Entonces, digo, tratando de hacer match con la información que hemos generado y con lo que hay en la literatura, pues podríamos decir que sí, en estos nódulos en específico, la vía de autofagia también estaría activa, pero no tenemos datos nuestros, pues. Ok, muchas gracias.